vi el primer cuerpo salir del río. En el momento en que puse mis manos sobre él, supe que era mi hermano. Debí haber insistido, tenía miedo. No era tu hermano, era mi sobrino. Yo lo reconocí. Yo también tenía miedo de hablar. Cuando le dijiste al teniente que tú creías reconocer a tu hermano, pensé, está loca, está equivocada, pero por lo menos tiene el valor de hablar. El primer cuerpo, bueno, yo no puedo estar absolutamente segura, pero las manos, aún rotas, pienso que es el hijo mayor de Luisa. Sin embargo, estoy absolutamente segura que el segundo cuerpo era... ¡Ese era mi esposo! No tengo la menor duda. Mi padre. Era mi padre. Lloré toda la noche. Ese es mi padre en esa tumba. Lloré más para su tumba. Bien confuso. Todo el mundo rió parto de la noche. Valle completo. María levadura. Así que todo el mundo piensa. Quizá no sea de ninguna. Quizá todas estemos equivocadas. O quizás todas tienen razón. Imposible. Un solo cuerpo no puede pertenecernos a todos. Sí, y es mi hijo Eduardo. Es mi esposo, es Antonio, él era así de flaco. Mi padre. Mi padre, Ernesto Torres, te ha puesto mi vida en esto. Ese no era tu padre, él no era así de alto, era... ¡Era César! Ese cerdo. Me pegaba, yo lo odiaba. Cuando yo iba a dejar al hijo de puta, ese entonces lo cogieron. Pero yo no sabía si él estaba vivo o muerto. Yo estaba amarrada a él. Pero ahora puedo. ¿Ahora puedes qué? Desenterrar el mierda ese. Enterrarlo adecuadamente. Y luego bailar sobre su tumba. Pero es un solo cuerpo. Y todas quieren enterrarlo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes me dijeron cómo hacerlo. Ir y sacar permiso. Y luego enterrar a sus muertos. Pero eso no es... Ese no es nuestro problema. Ustedes identificaron. Pues saquen permiso, entierren a sus muertos. Dejen que el capitán dilucide.